En principio, para aclarar que el laboratorio de balística no depende directamente de mí, porque depende de la agencia de investigación criminal, la cual tiene otros jefes, otros directores, que, que no tengo una injerencia en forma directa, ¿sí? más allá de, de lo administrativo, que, que uno es jefe de, de policía y tiene la, la administración del personal. Uh -huh. eh, con respecto a ese tema, bueno, creo que, que Andrés Rolandelli lo, lo aclaró muy bien, cómo es la situación. Y bueno, con respecto a mi hermano, la verdad que, que es una pena porque eh, en realidad en la noticia parece que era por, por el apellido, ¿no? Por, por ser mi hermano. Este, pero bueno, es una investigación, yo lo que quiero aclarar, es una investigación que tiene muchas personas involucradas. Nosotros en la carrera siempre tenemos esas investigaciones y puede ser en cualquier momento de carrera puedo estar investigada yo ahora, y bueno, son cosas que, que son lógicas de nuestra función y está bien que así suceda, pero bueno, lo que estamos esperando es que la justicia haga su trabajo y, y que pronto se pueda esclarecer bien el tema, porque la verdad que uno tiene familia, ¿no?, y, y aquellos que sufren son la familia cuando, cuando aparecemos en, en televisión, en los diarios. Yo con mi función estoy acostumbrada a ese tipo de cosas, pero bueno, el resto de la familia por ahí no. ¿Usted habló con su hermano? ¿Usted confía en la labor y el desempeño de él? Sí, sí, seguro que sí. Seguro, porque si no, si, si no fuera así, no saldría a hablar de esto. Así que bueno, nosotros somos respetuosos de la justicia y vamos a esperar que ellos eh, lleguen a fondo con la investigación. Ya sabemos que hay un, un personal policial que está detenido que la verdad es, es terrible la situación y es por lo que estamos peleando hace tanto tiempo, porque la idea es precisamente depurar a la fuerza de, de los malos policías, que sabemos que tenemos malos policías como toda la sociedad tiene malas personas y buenas personas. Eh, nosotros somos parte de esto. Y la investigación a mí la verdad que, que, que no me molesta, sino que simplemente quiero que se aclare prontamente eh, cuál es la, la, la situación de cada uno de los empleados, porque no solo es mi hermano, hay otros empleados más. Mi hermano en este caso era es jefe de un montón de áreas, que una incluye esa sección, pero tiene otros otros jefes directos.